el padre de Auyantepuy, caballo que sin lugar a dudas ha impactado en la actualidad el hipismo venezolano. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo vive Roberto Dancer? ¿Cómo transcurre el día de un semental? ¿Cómo nace el pura sangre de carreras, la industria de la cría del pura sangre en nuestro país? Aceptando la invitación de don Mauricio Azar, nos encontramos aquí en el Aras Gran Derby, la cuna de Auyantepuy, hogar de Roberto Dancer. Y bueno, Mauricio, para nosotros es un verdadero placer estar contigo y quiero que nos hables de la industria de la cría del pura sangre, de tus sementales, de tus aras, de tus todo lo que transcurre pues en la vida de un criador y aquí de tu aras, del Aras Gran Derby. Buenos días, un saludo a todo el equipo del Canal 8 y a toda la afición hípica que con mucho interés siempre están listos para ver los magníficos documentales que siempre nos ha venido presentando el Canal 8. Con respecto a la industria del pura sangre, tendríamos necesidad de muchos días para conversar, porque realmente la cría del pura sangre es una labor, si se quiere, exagerando un poquito, es una labor heroica, sobre todo cuando transcurre en países como el nuestro, donde la infraestructura es cuálida, donde uno prácticamente tiene que hacer con las uñas todo, desde construir potreros en tierras áridas, desde construir cercas con todo tipo de material. Por ejemplo, ustedes están observando aquí todas estas posteaduras y todas estas cercas, las hemos fabricado aquí mismo, estos postes de concreto. La siembra, la fertilización, todo lo que se hace para desarrollar y mantener potreros con pastos no contaminados, pastos limpios, pastos que se deben analizar cada cierto periodo, 2-3 veces al año, para conocer su contenido de proteínas, para conocer su contenido de materia calcio, fósforo, etcétera, que más tarde